en el departamento de Quetzaltenango, ubicado al occidente del país. Es un lugar que destaca por sus coloridos paisajes, su peculiar clima y su gastronomía. Es considerada como la segunda capital de la nación. Conocida como Xela por los lugareños, es una joya que poco a poco ha sido descubierta. Esta ciudad pintoresca y vibrante es un destino fascinante que combina la majestuosidad de la naturaleza con una rica herencia cultural. A 206 kilómetros de la ciudad capital encontramos el departamento de Quetzaltenango. Sus calles empedradas y parques verdes transportan a una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido. Una ciudad más importante de Guatemala, por su extensión territorial y sus actividades turísticas, industriales, culturales y comerciales. En el año de 1998, el Parlacén la proclama como capital centroamericana por su alto nivel económico. La hospitalidad de su gente y la peculiaridad de sus callejones angostos y torcidos, rodeados de los volcanes Santa María y Santiaguito, son el complemento perfecto para enamorarse de este bello lugar. Su parque es el corazón del centro histórico de la ciudad. Durante el día tiene un ambiente animado que se extiende por los jardines llenos de flores y los caminos rodeados de árboles. No es de sorprenderse observar a las personas sentadas, platicando o leyendo periódicos bajo la luz del sol, niños corriendo o disfrutando de un delicioso helado. Sur del parque se ubica la Casa de la Cultura, que en sus orígenes fue una prisión. En el costado este se encuentra el Palacio Municipal, edificación de estilo neoclásico que destaca por sus majestuosas columnas y bóvedas, sin olvidar los vistosos jardines en su interior. Actualmente funcionan varias dependencias municipales. Asimismo, se exhibe una variada colección de objetos históricos, incluyendo vasijas y cerámica precolombina. Otro detalle a destacar es que el estilo del piso está inspirado en el Palacio de Versalles, en Francia. Fuente Luminosa se localiza la actual catedral, la cual tiene al menos tres transformaciones, y en la última se dejó la fachada anterior, por lo que da el aspecto de dos iglesias distintas, a pesar de ser solo una. Municipal es uno de los iconos arquitectónicos más importantes de Xela. Su historia se remonta a hace más de 100 años y sin duda identifica culturalmente a la ciudad altense, donde se han organizado faustosos eventos desde el siglo XIX. De sus trajes típicos es una parte elemental de su cultura, y es que es tanta la diversidad de textiles existentes en el departamento que las mujeres indígenas quetzaltecas lucen con gran orgullo su vestimenta. El traje típico de esta región tiene una característica que la distingue de otros trajes del país, ya que debido al frío que vive en esta región, la tela con la que son confeccionados es gruesa. La ciudad altense es una de las ciudades más frías de todo Centroamérica. Sus temperaturas suelen descender drásticamente en los meses de noviembre a febrero, pero nada que no se pueda disfrutar con un delicioso chocolate caliente acompañado de una deliciosa checa, característica del lugar. Duda que Quetzaltenango no solo es un lugar mágico y pintoresco, sino que es ideal para capturar lindos momentos y dejarlos plasmados en una fotografía.
Acompáñenos en nuestra próxima aventura. Explorando Guatemala.